Una de las enigmáticas que nos dejó intervención con el nuevo Omnitrix es si seguirán los Omnihandsets o solamente fueron algo de la segunda temporada. Todos sabemos que debido a la actualización del Omnitrix se terminó eliminando la cápsula de Ultra T, dando así origen a Glitch. Este mismo colocó la cápsula de los Fulminai, es decir, Chocrock, la que explicaría las Omnimejoras. Pero estas mandaban un mensaje al ejército Fulminai. ¿Qué es un Omnimejorado? Es la modificación de los aliens en base a la energía eléctrica azul que posee Chocrock, las que vimos a lo largo de la segunda temporada. Estamos poco al estreno de la tercera temporada, por lo tanto, llega la duda de que si seguirán o no estas transformaciones. En primer lugar, debo decir una curiosidad que, bueno, dado por esto, decidí hacer este video. Playmate Toys es la encargada de realizar las figuras. Hizo figuras de prácticamente todos los alienígenas, pero tres jamás salieron a la luz. Esto no quiere decir que no saldrán, pero es lo más probable de decir que fueron rechazadas. Insectoide, Materia Gris y Wildvine Omnihandsets. Hay que recordar que estas figuras salieron antes de que aparecieran en la serie, llamándose Gladiadoras. A continuación analizaremos cada una de estas figuras. En primer lugar veremos a Materia Gris. Podemos ver que la figura tiene una completa similitud con su versión animada, es decir, una enorme roca, fango y extremidades de energía. Su figura probablemente fue rechazada debido al poco favoritismo que tenía este mismo alien. En simples palabras, sería que nadie compró una figura de Materia Gris. La figura de Wildvine la podemos ver totalmente alejada a la realidad, teniendo solamente en común su armadura, y teniendo equivocadamente una especie de liana enorme en su brazo, cuando la versión original posee lianas de energía que salen de su espalda. Realmente yo opino que la figura, tal como estaba, no valía la pena. Y en cuanto a Insectoide, aun cuando se parecía bastante a Frío, y en la serie es demasiado genial, la figura deja mucho que desear, porque solamente era un recolor y poseía esa armadura y ya está, nada más. Y ustedes dirán, bueno, está bien que no salgan, pero ¿qué quiere decir esto con que no salgan en la tercera temporada? Fácil, señores. Estas figuras no está confirmado que se han rechazado, esto es mera especulación y yo creo que sí se rechazaron, pero no meteré la mano al fuego, bueno, en realidad sí la estoy metiendo al fuego para decir que se rechazaron. Porque si en la tercera temporada no están los Omnihandsets, es imposible de que saquen estas figuras. Y estas figuras, como ya dije, no las sacarán. Es decir, si no sacan estas figuras, independiente de que las hayan rechazado o no, quiere decir indirectamente de que no hay Omnihandsets. Porque sería un poco estúpido sacar figuras Omnihandsets cuando ya pasó la temporada. Y otra cosa es que en la intro no aparecieron, aparte. Y que en el episodio Omnicoped, el primer episodio de la tercera temporada, vence de una forma en Cannonbolt, y este Cannonbolt no es Omnihandset. Y ustedes dirán, bueno, pero en la segunda temporada había un episodio donde no salía ningún Omnihandset. Pero es que es distinto, señores. Porque si se acuerdan, en la intro de la Season 2, temporada 2, al final sale un fondo azul, haciendo una pequeña referencia a lo que vendría siendo los Omnimejorados. En cambio, en la intro de la temporada 3, no da ningún indicio a esto. Aparte de todo esto, tampoco vemos a Glitch. Y todos teníamos muy en claro que Glitch dijo que los Omnimejorados salieron por la sobreenergía que había tenido la cápsula de los Fulminai. Es decir, no habrá Omnihandsets en esta temporada.